que se hacen sobre la literatura necesitan nuestro cariño y calor. Llevamos una semana intentando ponernos en contacto con una figura excepcional, con Miguel de Cervantes. Y como os decía ayer, Miguel de Cervantes está identificado en el Quijote. Y hoy no nos vamos a acercar al Quijote directamente, sino nos vamos a acercar al Quijote a través de dos elementos fundamentales: la música y otros poetas que se han acercado a él y han descubierto en él unas verdades y unas realidades que identifican nuestro pueblo, el alma del español, en el alma del Quijote y en el alma de Cervantes. Y queremos hacer llegar este mensaje a través de unos niños. Estos niños son los portadores, los mensajeros, yo diría que los sacacorchos, los que han penetrado en el espíritu de estos poetas nuestros, fundamentalmente de la generación de 27. Quizás para ellos sea un poco duro, pero no importa, de la misma manera que se llega a Cervantes, se tiene que llegar también a estos poetas nuestros que quedan olvidados. Y no se tienen que olvidar. Sancho vulgar, Sancho hermano, Sancho, raigón de mi patria que aun con dolores perduras, y, entre cinco y sagrado, pones tu pecho a los hechos, buena cara a los malos tiempos. Thank you.
salía siempre maltrecho y con un ojo morado. Incluso en una ocasión, en un bosque silencioso, lo invadió un miedo horroroso y se cagó en mi calzón. Sancho iba de lío en lío, en la cabeza a montones, de muy buenas intenciones y el estómago vacío. Ya no hay en España, ya no hay locos. Se murió aquí el manchego, aquí el esbajadario fantasma desde siempre. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos. Amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está de acuerdo terrible, horriblemente de acuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos. Quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar.